Eduardo. Muy bien, se está grabando. Hola Eduardo, lo estoy grabando. Hola. Excelente, ¿Qué tal, Antonio? Hola Antonio. Antonio, si lo quiere pausar y lo puede retomar cuando empiece la charla. Hola Ricardo. Hola Ezequiel. Hola. Ezequiel, ¿cómo estás? Bien, gusto. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo te va? Hola, sí. ¿Qué tal, Oscarcito? Bien, muy bien. Bueno. Parece un telefonista cuartango con esos auriculares. Lo que sucede es que hay sonidos en la casa y para que no interfieran me tengo que poner los auriculares. Está bien. Y ese es el problema del teletrabajo, Cacho. Claro, claro. La conectividad. Lo estamos sintiendo todo en carne propia. Y una excusa para el operario. Si perdone, jefe, no le pude escuchar bien. Ah, claro. Yo voy a estar en la cocina, no voy a escuchar eso. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Marcelo. César, ¿cómo estás? Un gusto. Hola César, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Un gusto. Bueno, voy a aprovechar que están todos en silencio, porque nadie me conoce. Me invitó Antonio a través de un grupo que tenemos de chat. Nosotros nos mudamos hace muy poquito a Luján y bueno, veníamos militando en CABA, pero bueno, nada, queremos saber qué es lo que está un poco haciendo Luján. Me he perdido el otro día la charla de educación que me interesaba. Mucho, mucho, porque somos los dos jubilados docentes, así que bueno, ya vendrá alguna otra, me dijo Antonio. Nada, quería nada más que, mi nombre es Gaby Mafasanti, Gabriela, pero todo el mundo me dice Mafa o Gaby. Así que bueno, nada, eso, presentarme, para que sepan, digo, bueno, una cara que no conocen. Bienvenida compañera, y estés atenta, envíenos, bueno, Antonio conoce tu forma de invitarte. En principio todos los viernes hacemos hay un ciclo que estamos desarrollando. Vos decías que estabas en CABA y estás ahora en Luján. Esta modalidad, estos nuevos programas permiten mezclar todo. Así como estás vos en Luján, es probable que haya algún otro compañero de punta a punta del país o de Latinoamérica, no sé. Con un poco de esfuerzo iremos logrando eso, ¿no? Estamos todos mezclados.
como decía Discépolo. En el mismo lodo, todos manoseados. Precisamente de eso se trata, de salir de eso. Está pasando eso, que nos encontrás en grupos con gente de muchos lugares en educación. Ah, sí. Es muy, muy interesante. Muy interesante, sí. Súper interesante, realmente. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo La Vega. Creo que el otro día nos vimos en la charla que tuvimos con el compañero Mario Porto y el compañero Carlos Rodríguez. Lo que vos decías, yo también estoy en la actividad docente. Fíjate vos el resultado, lo conversaba con Antonio, una compañera que tiene un maestro de Jujuy, se comunicó con porque pretenden que haya alguna posibilidad de hablar, ¿no? Directamente un organismo de Jujuy llevar adelante un intercambio. Porque le agradó mucho y bueno, esta posibilidad que decían los compañeros de abrir el escenario de manera muy particular. Así que también celebramos eso, porque la compañera está dispuesta a conversar sobre el tema educativo específico en su provincia y darnos un intercambio entre todos nosotros. Así que bueno, realmente... Tengámoslo en cuenta, tengamos en cuenta. Sí. Porque van a ir apareciendo modalidades diferentes. Hay que adaptarse a todo esto e ir ordenando, ¿no? Ir ordenando un poco las cosas. Importante que son temas, tres temas, digamos, importantes, que son educación, salud y trabajo, me parece que son grandes temas que tenemos que tomar bastante seriamente, porque es como urgente. Ya era urgente antes, así que bueno, hoy se torna mucho más, ¿no? Bueno, Antonio, estoy a su disposición. Usted diga. Cuando tú me indiques. Siguen entrando compañeros. Bueno, aguardemos. No tengo problema. 7 minutos pasadas a las 15, las 17. O sea, esperemos 3 minutos más. Excelente. Empezamos. Excelente. ¿Ah? Excelente. Estemos atentos. Antonio, no sé si vos estás administrando, pero una sugerencia que nos hace a todos es cerrar los micrófonos para que no haya tanto. Sí, peor. Así es. Eso iba a decir, que comenzada la disertación del compañero Huartango, cerremos los micrófonos. Bien. Y luego, si se abren algunas preguntas, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Gracias, Fabián. ¿Todo bien, Esteco? ¿Alguna otra cosa? Bienvenido, compañero. Gracias por la invitación. Un abrazo grande a todos. Compañero Fabián Esteco pertenece y es fundador de la Agrupación de Trabajadores Legislativos Néstor Kirchner, del Congreso de la Nación y de la Legislatura bonaerense, ¿verdad? Fabián, así es. Así es, compañero. No sé cómo será el tiempo que dispone, compañero Oscar, Cuartango. Ya llevamos 10 minutos, no sé cuánto esperamos. Estamos bien de tiempo. Sí, no tengo problema. Bárbaro, muy bien. Marcelo. La sociedad en su mayoría económica individualista. Hace profesión del esfuerzo propio y no el colectivo y la clave.
¿Existe una cantidad principal? ¿Qué? Estaba viendo ver con luz quedada, porque mirando la parte me da más onda. Alicia, no, ¿cómo, ¿cómo le va? Qué gusto verle. Dice la compañera Alicia. Está muy bien, de ¿con quién está? Al lado de un, adelante de un gran hombre. Estoy acá. Un gran hombre al lado de una gran mujer. Un poco y escuchándolo. Grandes compañeros, un gusto. Ya tenemos que volver a los 36 billares. Y a la americana. A la en la avenida de Mayo. ¿Cómo será los nuevos 36 billares? ¿Qué quedará? ¿Quiénes serán? Estamos haciendo acá encerrados. ¿Quiénes seremos nosotros? Los 36 van a ser 6 por la distancia que hay que tener. Exactamente. Compañeros, ¿quieren comenzar? Comenzamos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Antonio. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gusto encontrarnos. Les pedimos, vayamos apagando los micrófonos. Permítanme una muy breve presentación. Este ciclo constituye un ciclo que le hemos llamado En Pensar Argentina. Está auspiciado por el Partido Justicialista de Luján, de la provincia de Buenos Aires, el Grupo Descartes, la Agrupación de Trabajadores Legislativos Néstor Kirchner, como les comentaba hoy, que funciona en el Congreso de la Nación y en la legislatura bonaerense, el Foro de Empresarios Nacionales y la revista Transformar Argentina. En la continuación del presente ciclo, tiene un objetivo que es dar lugar a quienes expresen el pensamiento nacional en distintas disciplinas, como aporte para salir de la enorme crisis generada por las políticas neoliberales del macrismo, gobierno anterior, como por las consecuencias de la presente crisis mundial, la más, aparentemente la crisis más grande que el mundo ha vivido desde hace un par de cientos de años atrás, y sus consecuencias sobre el ámbito nacional, la voluntad de construir un cuerpo de pensamiento que expresen esa meta trascendente que tenemos quienes pertenecemos a este movimiento de ser una nación justa, libre y soberana, e integrada a sus hermanas latinoamericanas. Tenemos hoy el orgullo y el honor de tener a un gran pensador, un gran compañero y un gran militante, constructor de nuevas realidades, el doctor Oscar Cuartango, abogado, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros, como le dije recientemente, es un honor y un agrado muy grande tenerlo presente en esta sala, igual que al resto de los compañeras y compañeros, y está usted y todos invitados a futuras conferencias y charlas. Doctor, compañero, es suya la charla. Adelante. Muchas gracias a todos por la presencia, por la atención. Y agradezco también a todos los organizadores haberme invitado a este ciclo de charlas Pensar Argentina. Y Pensar Argentina, en el caso nuestro, se va a referir a pensarla desde el mundo del trabajo, ¿verdad? Y en este sentido, y a manera de introducción, yo quiero anticipar que hubo un antes y un después del advenimiento de Perón con la sonada militar del 4 de junio de 43 en el mundo del trabajo. Lo hubo en múltiples aspectos, no solo en el mundo del trabajo, pero en particular lo hubo en el mundo del trabajo. Basta con mencionar que en el breve lapso que va desde el 4 de junio del 43 al 17 de octubre del 45, se dio vueltas y se generó un giro capricorniano
en los derechos de los trabajadores. Antes existía una concepción liberal donde cada trabajador individualmente tenía que trabajar y rebuscársela como podía. Había el anarquismo o del anarcosindicalismo, pero que no tenían mayores no tuvieron mayores posibilidades de éxito, y hasta que vino Perón. Andrés Flamini, dirigente textil, gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, al cual no le permitieron asumir, manifestó que un antes y un después de Perón era porque había, Perón le había abierto la cabeza a los trabajadores. Es decir, les había dicho que no eran trabajadores que estaban en la naturaleza de las cosas, la explotación, sino que eran trabajadores que podían tener derechos. Y esa es una de las claves por las cuales el movimiento peronista sigue vigente en la actualidad, cuando otros líderes como Roosevelt, Churchill, De Gaulle, Stalin, no han dejado un movimiento tras sus espaldas. Es decir, hay solo un modesto partido de gaullista que tiene carácter vecinal en Francia. Sin embargo, el peronismo tiene vigencia plena, tiene el gobierno en la Argentina, ¿no? Además, con una profunda vocación democrática, porque más allá de las acusaciones a que se nos han hecho, no llegamos jamás al poder por otro medio que no sea el voto popular. Igual el voto popular ganado en elecciones limpias y sin proscripciones, en tanto que muchos fuimos los proscriptos en ocasiones donde hicieron elecciones que arrojaron a otros presidentes, y también fuimos desalojados por el poder por lo menos dos veces por la fuerza de las armas. Quiero aclarar esto porque hay algunos malentendidos y hay algunas, no malentendidos, sino malintencionados, que hablan de un autoritarismo peronista y que lo vinculan con el, incluso con una idea de nacional socialista o fascista. E inclusive a Ramón Carrillo, que es el primer sanitarista que tuvo el país, lo acusaron de simpatizar con el nazismo. Incluso Ezequiel Ver y ser antisemita. Ezequiel Ver está presente, tengo gusto de contarlo entre mis amistades, nos ha hecho llegar un artículo escrito por un paisano de él, donde habla muy bien de Carrillo y descalifica las versiones de que era antisemita. Y aprovechando la vinculación con Ramón Carrillo, yo voy a plantear que hubo dos realizaciones de Perón, dos institucionalidades de Perón que fueron pioneras. Primero, la Secretaría de Trabajo y Previsión, que la ocupó él mismo, es decir, era una modesta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, direccionada a perseguir a la dirigencia sindical anarquista y aplicarle la ley de residencia, que Perón la pidió y la convirtió en Secretaría de Trabajo y Previsión. Y creó también la Secretaría de Salud, que dependían directamente de la presidencia, es decir, no les dio rango ministerial porque la Constitución vigente en ese momento enumeraba taxativamente los ministerios. Pero con la reforma del 49 les dio rango ministerial, y en su fundación, ante la imposibilidad de arrancar el rango ministerial, las hizo depender directamente de la presidencia, con lo cual eran unas secretarías que tenían un cuasi rango ministerial. A diferencia de esto, Mauricio Macri les quitó rango ministerial a ambas secretarías, y no solo le quitó
rango ministerial, sino que las convirtió en secretarías dependientes de otros ministerios. La de Salud la hizo depender del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, que convirtió lo que era una política sanitaria de prevención en una política de asistencia o de asistencialismo en lo sanitario. Y el Ministerio de Trabajo lo desguazó, porque mandó la Secretaría de Seguridad Social a Desarrollo Social, también con una visión asistencialista, y hizo depender del Ministerio de la Producción al Ministerio de Trabajo en sus otras dos áreas, que son la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Empleo. Imagínense ustedes si en la situación que nos encontramos, cuando Alberto Fernández asumió la presidencia, se hubiera distraído y no hubiera inmediatamente restablecido el rango ministerial de Trabajo y de Salud, ¿cómo hubiéramos enfrentado esta situación de grave pandemia que tenemos, en la cual está involucrado todo el mundo? Es decir, desde una óptica evidentemente no humanitaria como la que lo hizo Fernández, sino desde una óptica economicista, si hubiera ganado las elecciones del 2019 Mauricio Macri. Y entonces nos encontraríamos con que tendríamos muchos más muertos y no mejores resultados económicos, porque a los hechos me remito, en el caso del Reino Unido, en el caso de Estados Unidos y en el caso de Brasil, que se optó por el rumbo distinto de priorizar la economía por encima del valor humano, el valor vida, no encontraron otros resultados mejores. Por el contrario, se encontraron con que tienen mayor cantidad de muertos por cantidad de habitantes, y sin embargo tienen las mismas malas performances o no mejores performances económicas que las nuestras. Por lo cual está claro, y lo reafirmo categóricamente, mi adhesión a las políticas nacionales en materia de tratamiento de la pandemia, tanto en lo que hace al aspecto sanitario como en lo que hace a los aspectos laborales y del mundo del trabajo. Es decir, no nos encontraríamos en mejor situación si hubiéramos seguido el otro camino, sino que por el contrario, tendríamos más muertos y una situación similar en materia económica, si no peor. Nosotros estamos entre los países que tienen menos cantidad de fallecidos o de muertos con relación a la cantidad de habitantes. Inclusive, damos prueba de ello en una tendenciosa catarata de reportajes que se le han hecho al presidente uruguayo, por Canosa, por otros periodistas del Estado, donde hicieron una comparación tendenciosa entre Uruguay y Argentina, y nos encontramos con que Uruguay equivale a la provincia de Santa Fe en su cantidad de habitantes, y la provincia de Santa Fe tiene mucho menos fallecidos que la República del Uruguay. Y también que la provincia de Santa Fe tiene menos cantidad de pérdida de puestos de trabajo que la República del Uruguay. ¿Qué es la comparación correcta? Porque la comparación global no se puede hacer en el marco de un país como Argentina y un país como Uruguay, ¿verdad? Y no obstante ello, se ha hecho la apología de la calle El Presidente Uruguayo, que en definitiva es un exponente de la derecha uruguaya, ¿no? Yo quiero puntualizar que el mundo del trabajo en la Argentina afronta un doble desafío. Por un lado, hay una crisis socioeconómica, sociolaboral, heredada del gobierno anterior, y una inédita situación de pandemia de coronavirus, que si bien es global,
impacta directamente sobre nuestro país. Y también reitero entonces los que yo considero acertadas las políticas del gobierno de Alberto Fernández al respecto, con sus errores y con sus aciertos, pero en lo trascendente, que es ponerle el énfasis en la vida humana, en preservar la vida humana, en el ser humano y en la cuestión social por encima de la cuestión económica. La Argentina pandemia, tenemos que alertarlo eso, tenía una economía comprometida y una situación sociolaboral frágil, por el tamaño de la deuda, por la caída de la actividad económica, por la inflación superior al 50%, y lo que constituía y constituye un cóctel macroeconómico explosivo. Días atrás se debatió en la Cámara de Diputados y se aprobó en comisión y luego en el plenario un proyecto de ley sobre el teletrabajo. El teletrabajo es una de las modalidades que trae el avance tecnológico, la informática, la robótica, la inteligencia artificial. De la misma manera que las mal llamadas plataformas también han detonado y han hecho eclosión durante la pandemia como consecuencia de las cuarentenas y de los delivery. Entonces, el teletrabajo, al igual que las plataformas, se han visto potenciadas y acelerado su desarrollo como consecuencia de la pandemia. Pero ya el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, y también la Organización Internacional del Trabajo, con miras a su centenario que se celebró el año pasado, habían previsto el impacto de los avances tecnológicos sobre el mundo del trabajo. Y lo que tenían y lo que dijeron era que, más allá del impacto tecnológico, lo que tenía que ponerse el énfasis en que ese impacto tecnológico fuera en beneficio de los muchos que tienen poco y no en beneficio de los pocos que tienen mucho. Es decir, se tendría que priorizar la cuestión social por sobre la cuestión económica y de capital acumulativo. Hago esta aclaración porque se ha abierto un debate interesante como consecuencia de la ley de teletrabajo aprobada en diputados, con un fino trabajo de la Comisión de Legislación de Trabajo, que preside una mujer y sindicalista, Vanessa Sidley. Y habiendo 13 o 14 proyectos presentados, algunos, varios de su mismo bloque y otros de la oposición, se produjo un fino bordado que consiguió aprobar por inmensa mayoría, con un solo voto en contra, en el plenario, en el recinto, la ley de teletrabajo en diputados, con un solo voto en contra y con algunas abstenciones. Y pasó al Senado para su tratamiento. En el Senado también hay un dirigente sindical mercantil, Pampeano, presidiendo la Comisión de Legislación del Trabajo. Y en un evento que organizamos el Club de Cartes, porque también se da la paradoja de que los cuatro, hay en las presidencias de las comisiones de legislación del trabajo, del senador y de diputados de la provincia de Buenos Aires, hay dirigentes sindicales. En la presidencia de las comisiones de legislación del trabajo, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, del Congreso Nacional y de la provincia de Buenos Aires, hay dirigentes sindicales presidiéndola, con lo cual se integra un combo
que explica por qué se trató, se trató prontamente en el Senado la ley aprobada en diputados, y se generaron lobbies en función de los intereses contradictorios que generaba la misma, lo que afectaba a la misma. Que afectaba a la misma porque, primero que nada, quiero establecer que coincido en que el teletrabajo es una modalidad, no hay teletrabajadores. Hay trabajadores que trabajan bajo la modalidad del teletrabajo. Y que la sindicalización de los mismos debe ser una sindicalización horizontal y no vertical, es decir, tiene que ser por rama o actividad y no tiene que haber un sindicato de teletrabajadores. Porque eso generaría una especie de atomización y de generación de un sindicalismo posiblemente amarillo o estimulado por los sectores empresarios. En Europa se discute mucho si el teletrabajo está en relación de dependencia o no está en relación de dependencia. Yo creo que está en relación de dependencia y que además de estar en relación de dependencia, fue expresamente lo que manifestó la ley, espera hacer tratamiento con dictamen favorable de la Comisión en el Senado, y también está en relación de dependencia y que están aplicándosele la ley de contrato de trabajo. Eso es lo importante y lo trascendente, porque genera consecuencias como el derecho a sindicalización, el derecho a la huelga, el derecho a la seguridad social, y el derecho a la negociación colectiva. En el proyecto de ley que espera tratamiento en el recinto del Senado, se contempla todos estos aspectos y se deja mucho librado a la reglamentación y más aún a la negociación colectiva, porque no es lo mismo un teletrabajador metalúrgico que un teletrabajador de empleado de comercio que un teletrabajador del sector público. Hay distintos sectores y modalidades de trabajo que inciden en forma distinta en la manera de realizar el teletrabajo. Pero lo que interesa, lo que importa, y donde pongo el énfasis, es en que tiene que haber relación laboral, tiene que haber relación de dependencia. Y tiene que ser aplicable la normativa laboral. Cosa que se está haciendo un lobby importante, tanto para los trabajadores de las plataformas, como para los trabajadores que están afectados a modalidades de teletrabajo, para que eso no ocurra en el país y en el mundo. E inclusive, en las redes sociales suelen aparecer algunos mensajes de trabajadores de las plataformas, que son los delivery, que se oponen a la sindicalización y se oponen a la relación de dependencia, manifestando que quieren ser trabajadores autónomos porque ellos trabajan cuando quieren, no cumplen horario y lo utilizan como un ingreso adicional. Yo no sé si esto es sincero, puede ser un mix, creo que hay un mix, de que alguno lo piense, porque el medio pelo en la sociedad argentina existe, como definiera Jauretche magistralmente, y otros sean inducidos o sean tendenciosos, y no me extraña que estuvieran como si fueran los trolls de Marcos Peña, operadores de las plataformas digitales de Globo y Pedidos Ya y otras, impulsando ese tipo de medidas. Yo creo que el mundo del trabajo va a ser categóricamente distinto en la pandemia, que me está anunciando que tengo que cerrar algunas aplicaciones para el wifi del celular. ¿Se escucha bien? Perfecto, bueno. Perfecto, Oscar, perfecto. Se escucha muy bien. Pero porque acá me marca la observación.
Les decía que en el tema del teletrabajo y del tratamiento sobre los resultados del impacto del avance, los avances tecnológicos en la pandemia, vamos a tener, por un lado, infinidad de pymes que no van a reabrir. Y las que van a reabrir, están reabriendo condicionadas y con la mirada, con reservas y con la mirada en la evolución de la cosa, porque no se tiene a ciencia cierta estimación de la magnitud del desarrollo de la pandemia y en consecuencia no se puede prever cuándo termina la misma. Y las pequeñas empresas son las que tienen la mayor ocupación, casi un 75%, en tanto que las grandes empresas ocupan apenas un 25% de la mano de obra argentina. Es decir, que está muy claro que el camino que hay que transitar es, por un lado, contemplar y asistir a las pequeñas y medianas empresas, y por otro lado también contemplar y asistir a los más necesitados, que son gente que le está pasando muy mal. En el gobierno se tomaron medidas para asistir a las personas y para asistir a las empresas. Para asistir a las personas se establecieron subsidios y se renovaron los subsidios. Para establecer las empresas también se establecieron subsidios sobre la masa salarial y se renovaron los subsidios sobre la masa salarial. Que se cometieron errores, no hay ninguna duda, pero son errores productos de la improvisación y de una situación que no reconoce antecedentes y que no pudo ser prevista. Yo, por ejemplo, hago una observación crítica a que el alcance de los subsidios hayan sido para las grandes empresas y para las empresas multinacionales en materia salarial. Y prueba de ello es que Techín renunció y devolvió muchos millones de pesos de subsidio porque fue aparejada la prohibición de comprar y sacar dólares del país. Es decir, que para sacar dólares del país y para comprar dólares, adquirir dólares, renunciaron al beneficio del subsidio, que era el 50% sobre la masa salarial. Es decir, la mezquindad de las grandes empresas está a la vista y no cabe lugar a dudas. En cambio, las pequeñas y medianas empresas, en su mayoría, tienen una relación distinta con su personal, no tienen espaldas para soportar un largo cierre y una apertura paulatina y merecen ser asistidas. Yo ocupa y destaco es lo siguiente. Si prevalece la posición del Papa Francisco, de la Organización Internacional de Trabajo, en definitiva, la de Perón transocial por sobre los intereses económicos individuales, estaríamos en el camino adecuado, más allá de que nos va a costar mucho salir y recuperar el nivel de actividad. Si se prefiere optar por los intereses económicos y el individualismo, vamos en el camino equivocado y vamos a vivir en un país que se puede calificar sin temor de preperonista, porque Perón es el que trajo la justicia social a la Argentina. Creo que más que nada interesa abrir un marco de debate, de cuestionamientos, de preguntas y de interrogantes, de manera que con esto creo haber dado cumplimiento a mi exposición y quedo a disposición de ustedes para las preguntas, los cuestionamientos u observaciones que le quepan. Muchas gracias.
A usted, doctor, compañero, estimado compañero. Si ustedes me permiten, compañero, para iniciar la ronda de preguntas y ir compartiendo ahí impresiones, reflexiones. Hay, yo tomé nota acá, el teletrabajo genera aislamiento. Alguna gente, algunas compañeras, algunos compañeros dicen, se sienten favorecidos porque me quedo en mi casa, me pagan, trabajo más tranquilo. Y es una falsa comprensión, una comprensión equivocada, porque trato de llevarlo a un... Hace muchísimos años, un compañero que había sido dirigente del gremio de los vitivinícolas en Mendoza, y él nos comentaba de las dificultades de generar conciencia en los trabajadores que trabajan, que desarrollan su tarea precisamente aisladamente. En este caso se estaría consiguiendo eso, para lo cual habría que ver qué trabajo, qué operación, qué operatividad pueden tener las organizaciones gremiales en función de mantener esa relación con cada uno de esos trabajadores que van a estar aislados, por un supuesto beneficio de no salir de su casa, pero bueno, tienen que pagar todo, hay que pagar la luz, hay que pagar la limpieza, hay que pagar la comida de la mañana, hay que pagarse los almuerzos. Habría una cantidad de dificultades y de problemas que el compañero no, la persona, el hombre, la mujer, no los tiene en cuenta. Y en ese sentido, habría que pensar entonces las organizaciones gremiales, cómo podemos resolver esto, generar conciencia ante ese retroceso en cuanto a la sociabilización, que es un elemento importantísimo. Fue la sociabilización, los procesos de sociabilización los que generaron los grandes movimientos argentinos. Sin ese acceso a la sociabilización no habría aparecido el 17 de octubre, ni siquiera muchísimo antes, el irigoyenismo. Quería un poco compartir con usted, compañero, cómo lo está pensando usted y quizás su marco de desarrollo de profesionales y de gremialistas que están reflexionando acerca de este problema que se nos va a presentar. Bueno, comparto su inquietud, comparto su inquietud, comparto que se van a generar por situaciones de excesivo individualismo en contra de la solidaridad y del espíritu colectivo. También advierto que no es evitable eso. No es evitable el teletrabajo. Ha venido para quedarse. De la misma manera que esto vino para quedarse. Yo jamás se me había ocurrido antes de la pandemia dar una charla por Zoom. Sin embargo, no estamos... y es bueno esto. Lo que es bueno o malo es el uso que se haga de... En este sentido, yo creo que, por ejemplo, tiene que evitarse la transnacionalización del teletrabajo, porque si no, podía ser que se trabajara con uruguayos y con paraguayos o con bolivianos o con franceses, porque no tiene límite la cuestión. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que tendría también que trabajarse el tema de hacer un mix, por lo menos una vez presencial por semana, para que se evite el aislamiento y el exceso de individualismo. Y también, por otro lado, a la dirigencia gremial y a los dirigencias gremial y a sus técnicos o asesores en informática, les cabe la responsabilidad o nos cabe la responsabilidad de poner, por ejemplo, la tecnología al servicio de la sindicalización. Por ejemplo, en la Asociación Judicial Bonaerense se firmó un convenio mientras durara la pandemia,
porque además los trabajadores judiciales bonaerenses no están, no están comprendidos en la ley del teletrabajo porque es para el sector privado, ¿verdad? Y en ese marco establecieron, por ejemplo, el derecho a desconexión y el derecho también de la dirigencia sindical a controlar en la banda la conectividad, la conexión y de permitir al llegar y hablar y tener diálogo con los trabajadores. Son caminos a explorar, y son caminos en los cuales tenemos que abusar la imaginación, el ingenio, y también tienen que abusar la imaginación y el ingenio las autoridades laborales y sanitarias para controlar e inspeccionar la modalidad de los trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo. Con Ferrara, que está presente, escribimos un artículo sobre la inspección en el teletrabajo, porque es cierto, la inspección laboral, si no, no se podría hacer en función de las pautas tradicionales. Pero yo no me cabe duda de que la tecnología puede ser utilizada para bien o para mal, y si bien los empleadores recalcitrantes están utilizando tecnología para controlar al trabajador, también la dirigencia sindical tiene que utilizar tecnología para controlar a los empleadores. Es de manera que la máxima de Perón, que la gente es buena y si se la controla es mejor, sigue siendo cierta y vigente, con los elementos que nos brinda la época, ¿no? Que Perón no, ni se le había cruzado por la cabeza esto de teletrabajo. Doctor, compañero, perdone, una última pregunta, compañeros, y luego Fabián Esteco, veo que quiere hacer una pregunta. He escuchado, surgió un problema ya en Jujuy, en una fábrica, no recuerdo ahora el nombre, pero en una gran fábrica, donde los trabajadores pedían asistencia de higiene. Y creo que un gerente o alguien, alguna autoridad de la empresa les dijo, les gritaba, y hasta creo que lo escuchamos por televisión, déjense de joder con la higiene. En ese sentido, considera que sería necesario retomar, creo que de Ferrara fue precisamente, alguna idea de delegados sanitarios, donde los compañeros, así como los delegados, van permanentemente recorriendo las zonas de trabajo para ver qué problemas hay, se dediquen expresamente a la cuestión sanitaria, dado que cuando nuestros compañeros, nuestra gente vuelva a trabajar, estamos sometidos a graves problemas, porque no hemos resuelto, el mundo no ha resuelto todavía cómo se actúa frente a esta pandemia, y mucho menos todavía la vacuna. ¿Considera que eso podría ser aplicable, o por lo menos dejar la inquietud de que existan delegados sanitarios que controlen a las empresas y además traten de convencer a sus compañeros, a nuestros compañeros, de que es necesario cuidarse y además cómo usar las manos, que son los elementos, algunos de los elementos principales? Mucha gente ni siquiera sabe usar el barbijo. Generalmente dice, no, me saco la nariz afuera, y es donde le entran, ingresan fundamentalmente estos problemas, los virus. Y además las manos, mucha gente no sabe cómo moverse con las manos y anda tocando cuanta cosa haya y adquiriendo ese peligro. Perdone la extensión, y luego creo que va Fabián Esteco. Adelante, doctor. No, yo les quiero poner en conocimiento que en la provincia de Buenos Aires, al igual que en la provincia de Santa Fe, existen comisiones mixtas de salud y seguridad en el trabajo, que precisamente son o van a ser muy importantes en el marco de esta pandemia o en la pospandemia. Y también lo son en la pandemia, porque nada mejor que los delegados y los trabajadores
para monitorear y verificar que se cumplan las condiciones de sanidad, de salud, de higiene en el trabajo, tanto en la prevención de accidentes como en la prevención del contagio del virus. Y afortunadamente, en tanto la provincia de Buenos Aires como la provincia de Santa Fe son las dos únicas que tienen las comisiones mixtas impuestas por ley. Obviamente que se han desactivado durante la vigencia del gobierno de Vidal, como también se desactivó la actividad inspectiva en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y que debe rápidamente ser activada tanto las comisiones mixtas como la inspección. Y la inspección además la tenemos que utilizar con asesoramiento informático en el caso de los teletrabajadores, pero además con un importante asesoramiento en materia de sanidad, asistencia médica, en el caso de todos los trabajadores, no solo de los teletrabajadores. Es decir, cada uno a su manera, pero debemos tener un rol protagónico todos, tanto las autoridades laborales como las organizaciones sindicales. Y estas comisiones mixtas son una herramienta importante que debe ser tenida en cuenta. Coincido con usted, efectivamente. Es decir, yo creo que en materia de salud y seguridad en el trabajo hay tres puntos que tenemos que tener en cuenta. La prevención, es decir, evitar que el accidente ocurra o que la enfermedad se contraiga. Si a pesar de toda la prevención ocurrió el accidente o se contrajo la enfermedad, la atención médica y la rehabilitación para evitar que el accidente o la enfermedad dejen alguna secuela incapacitante. Y recién en último término, pensar en términos indemnizatorios si a pesar de la prevención ocurrió el accidente y a pesar de la atención médica y la rehabilitación quedó alguna secuela incapacitante. Ahora, o por lo menos hasta el comienzo de la gestión de Fernández, la idea había sido contraria, es decir, se veía con una óptica economicista la cuestión de las ART y en definitiva están a cargo de las ART la contratación de la atención médica de los trabajadores. Yo creo que los trabajadores tienen que ser atendidos por sus obras sociales con compensación por parte de las ART de los costos que ellos demanden, porque no puede ser que un trabajador se quiebre una pierna un domingo jugando al fútbol y es atendido por la obra social y se la quiebra en el trabajo y va a morir a una ART que contrató con una finalidad meramente economicista y buscando el mejor precio y no el mejor servicio. Esto es una opinión personal que no me extraña que vaya a desatar a polémicas, pero bueno, para eso estamos. Adelante, Fabián Esteco. Tiene el micrófono. A ver, ahora sí. Fabián Esteco, habíamos visto que... Adelante. No, mi preocupación, yo vuelvo al tema teletrabajo, que como dijo el compañero, al cual le agradezco que nos esclarezca en tantos temas, vino para quedarse, ¿no? Creo que los empresarios encontraron quizá una veta como para, en cierta manera, flexibilizar el trabajo, que es una de sus grandes, sus grandes objetivos. Yo lo que veo es que hay compañeros, hay gente que está trabajando y no se respetan los horarios. Se cree que porque la persona está obligatoriamente en su casa, está como de vacaciones, entonces se lo puede requerir a cualquier horario o en cualquier día, sábado, domingo, y se genera ahí como una cuestión también del trabajador a veces, como que está en deuda con el,
con el empleador porque no va al lugar de trabajo, siendo que trabaja a veces hasta más desde su casa, ¿no? Entonces, y creo también que las organizaciones sindicales deberían involucrarse un poco más. Ahora hay un proyecto que se está tratando en el Congreso, pero creo que las organizaciones sindicales deberían tener quizá más participación o más involucramiento, no sé si participación, o sea, involucrarse, porque para mí es una especie de, en algunos rubros, una flexibilización encubierta, ¿no? Quería saber qué opina el compañero. Por empezar, te doy la razón absoluta en el sentido de que es el deseo y la intención de los empleadores, sobre todo los empleadores recalcitrantes como la Unión Industrial, es buscar la flexibilización, es decir, por vía de la aplicación de la tecnología, encontrar hacer la reforma laboral que Cambiemos quería y que no se pudo hacer por la resistencia de los trabajadores. Esto no tengo ninguna duda. Sí, pienso que la ley es positiva porque establece clara y categóricamente la relación laboral y la aplicación de la ley de contratos de trabajo, establece la voluntariedad, establece el derecho a desconexión, que es uno de los temas que te preocupa, que nos preocupan a todos. También la cuestión de género, porque no nos olvidemos que la igualdad de género está muy lejos de llegar y en realidad la mujer en la casa es la que tiene la mayor carga en el cuidado de los chicos, en la limpieza, en la cocina, todo. Más allá de que hayamos algunos evolucionados que lo tratemos de subsanar. Yo creo que la ley es razonablemente buena, no es perfectible también. Yo creo que no hay que perfeccionarla en el Congreso y que hay que buscar por vía de la reglamentación, hay que sacarla como está y mejor pájaro en mano que 100 volando y en última instancia después corregirla con una ley vigente. Hay algunas deficiencias legislativas. Se habla de teletrabajador, por ejemplo, cosa que no tendría que ser porque tendría que ser el trabajador que hace teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Y después hay algunas cuestiones donde las pymes tienen alguna razón porque, por ejemplo, existe la voluntariedad del trabajador de aceptar el teletrabajo y de dejar de teletrabajar cuando quiera. Y si bien eso es un derecho que corresponde, las pymes piden que sea, por un lado, recíproco, cosa que tengo mis dudas, pero no importa. También es una situación de igualdad y del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, el ius variandi. Y por otro lado, también exigen un plazo de preaviso para variar la modalidad por la adecuación que tengan que hacer a sus instalaciones. No nos olvidemos que hay una diferencia grandiosa, abismal, entre una empresa multinacional y una pequeña o mediana empresa que puede ser un kiosco o un pequeño comercio, ¿verdad? De manera que por ahí tendría que contemplar. Pero esas cuestiones creo que son usadas vía reglamentación y también vía negociación colectiva. Lo que yo creo es que a la oportunidad la pinta calma y que desde el momento tenemos que sacar la ley con sus defectos porque no hay ley perfecta, agarrarnos de eso y después ir por más. Vía convención colectiva, vía reglamentación o vía modificación de la ley. Pero que haya ley. Porque incluso con relación a los trabajadores de plataforma, no se van a quedar dormidos. Ya están despiertos y van a hacer mucho lobby para que no se establezca la relación de dependencia. Acá se quedaron un tanto dormidos los sectores empresarios.
Claro. Bueno, creo que Marcelo Cabeza quería hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, ¿se escucha? Excelente. Sí, se escucha bien. Quería hacer una consulta acerca de la reducción de la jornada laboral, de las horas de trabajo, si considera que en algún momento puede ser una herramienta válida para ayudar a crear trabajo. ¿Cómo ve este tema? Está contemplada y está siendo estudiada y experimentada. Tanto, es decir, por un lado está la asignación básica universal o la renta básica universal, que creo que está siendo probada en Finlandia con 2.000 personas o ciudadanos a los cuales se le exigen tareas comunitarias. Y sobre el tema de la jornada, hay variaciones en lo que hace a que sea la jornada semanal o la jornada diaria, la reducción. Yo personalmente, y así a vuelo de pájaro, sin haber profundizado mucho el tema, me inclino por la semanal que por la diaria, porque le evita el viaje el trabajador al lugar de trabajo y la vuelta, y además le permite acoplar un día completo, ¿verdad? Esta es una apreciación personal que se corresponde también con mi punto de vista y mi gusto, pero que no impide que sea la otra alternativa la que prevalezca. Pero yo lo digo por... de manera que existe. Lo que usted menciona son paliativos, es decir, había una socialización del trabajo, de las horas de trabajo, sin reducción del salario. Es decir, que haya más trabajadores para realizar la misma tarea y que esa misma tarea no sea de pérdida de remuneración. Yo creo que es válida la alternativa y que se debe explorar. Y por otro lado, y esto es una afirmación de tipo estrictamente personal, no puede hablarse de productividad si no se habla de participación en la utilidad. Porque está en el artículo 14 bis de la Constitución y no solo que no está vigente, sino que son muy poquitos los casos en que por vía de convenio colectivo lo incorporaron, como por ejemplo los bancarios, ¿verdad? Y no sé, pero yo les hago... yo recuerdo el viejo lado gastronómico, que era una forma de participación en las ganancias y que fue derogado por uno de los gobiernos militares con un fuerte lobby de los sectores empresarios, porque había una proporción del ingreso que debía asignarse a los trabajadores y en función de puntos, según la tarea que realizaba cada uno, se le asignaba una determinada de proporción. Y según la categoría del establecimiento era el porcentaje que se le tenía que retener. Esa era una forma de participación en las ganancias y fue muy resistida y derogada por un gobierno militar con posterioridad al año 1957. Yo me recibí en el año 1988-89 y he hecho juicios por el laudo gastronómico. De manera que no tengo duda de que fue con posterioridad a la reforma de la Constitución. Y el Estatuto Bancario en un tiempo contemplaba la estabilidad perfecta. Bueno, compañeros, ¿hay alguna otra participación? ¿Alguna otra compañera o compañero que quiera intervenir, hacer una pregunta? Adelante, Francisco Barone. El micrófono, Raúl, Francisco. Hay gente que está pidiendo la palabra también. Hay 4 o 5 compañeros. Excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Y agradezco la participación a esta reunión, me parece muy interesante. De todo lo que se está hablando en este momento, creo que vamos a encontrar un panorama muy, muy especial, muy comprometido
cuando termine la pandemia, si es que termina, cuando aparezca la vacuna, porque en realidad no sabemos cuándo va a terminar, cómo va a ser la evolución, y hasta que no aparezca una vacuna. Yo vengo del área de salud, ¿no? Yo soy médico. Hasta que no aparezca una vacuna, no vamos a poder decir que se terminó el riesgo del coronavirus. Pero, evidentemente, esta pandemia puso sobre el tapete problemas laborales en general. La gente tiene que trabajar, muchas personas tienen que trabajar desde la casa a través de Internet, que es algo que no nació con la pandemia, porque los abogados saben muy bien que hará un par de años se les permitió presentar escritos los fines de semana, sábado, domingo, por vía Internet. Entonces, esto obliga a los empleados judiciales, cuando llega el día lunes, a tener una sobrecarga de trabajo y no hay número de personas en los tribunales, y todos lo sabemos, para esta sobrecarga. Es decir, este instrumento empezó a utilizarse antes, ahora se aceleró, y es un instrumento, pero que alcanza a cierto nivel social. No creo que un operario fabril, alguien que tiene que estar poniendo, tornillos en una cadena de armado de autos, pueda hacerlo por Internet. Tenemos distintos sectores. Pero el problema fundamental es que este desastre económico que nos dejó el gobierno de Macri y este desastre económico que contribuye el coronavirus a que se mantenga o se profundice, va a llegar un momento en donde empresas, las pymes fundamentalmente, no van a poder hablar de aumentos de salario o no. Primero está la fuente de trabajo, y como dijo el doctor recién, hay muchas pymes que no se van a abrir, por ende van a haber muchas personas sin trabajo. Y yo le pregunto entonces al doctor, ¿qué política le parece, que hay que implementar cuando comience a abrirse más el juego y permitir que la gente empiece a trabajar o empiecen a abrir nuevamente las empresas? ¿Qué políticas le parece que son necesarias en primera instancia para aplicar? Antes de que por ahí hablar de lo que puede ser reducción laboral o que puede ser incremento de salario, primero hay que asegurar la fuente de trabajo. Bueno, por empezar, se ha prorrogado la prohibición de despedir y la aplicación de la indemnización por despido, creo que hasta fin de año. Con lo cual, hay una prueba palpable y a su vez se han prorrogado también, extendido el subsidio al pago de salarios para las pequeñas y medianas empresas. Con lo cual hay una prueba palpable de la intencionalidad del gobierno de defender los puestos de trabajo. También hay un sector informal sumamente importante, es decir, yo desconozco, no tengo la idea, pero si no ronda el 50% del sector privado, pega en el palo el sector informal, ¿no? Y yo creo que habría también que combatir lo que es la economía en negro, porque no se puede pagar salarios informales al 50% de la población privada si no es porque hay economía en negro. Es decir, yo podría pagarle el salario a la empleada que trabaja en mi casa en negro. ¿Por qué? Porque es muy poco y da la escala para eso. Pero si yo tengo que pagar 50 salarios en negro, no tengo otra forma de hacerlo que generando
ingresos en negro, es decir, la economía pasa por pasa el trabajo en negro en su mayor parte pasa por la economía en negro. Y yo creo que hay que hacer una seria advertencia, aplicar todo el rigor de la ley y hacer un blanqueo, es decir, un blanqueo, una moratoria, que no recaiga sobre los trabajadores como pretendía el gobierno de Macri, donde tan solo se reconocían 5 años de antigüedad al trabajo no registrado y a un costo de un salario mínimo vital y móvil, sino que se reconozca todo el tiempo trabajado y al salario real de la categoría ejercida, porque si no, la moratoria la está subsidiando el pobre trabajador con su reconocimiento de menos años y con su reconocimiento de menos servicios. Ahora, lo que hay que ratificar es que la ley 24.013, que establece sanciones para el trabajo no registrado, deba ser aplicada con todo rigor y potenciada. Entonces, o te blanqueas ahora o no te blanqueas nunca, y te vamos con todo el rigor de la ley. Los métodos de cruce y de control son muy avanzados, inclusive la informática también es funcional a eso. Pero, y los cruces de bancos y todas esas cuestiones. Pero hay que tener la voluntad y la decisión política. Y va a haber resistencia, y va a haber pataleadas. Julio Nefa, que usted no sé si sabe, lo conocen, es un economista social, investigador del CONICET, planteaba en una reunión ayer que las plataformas tienen ganancias millonarias en dólares que inmediatamente las derivan al extranjero. Y también que Uber es una empresa holandesa y que también lo deriva al extranjero los beneficios que obtiene por su actividad en el país. Entonces hay que cruzar los controles, hay que poner todos los controles y hay que ponerse las pilas. O la Argentina es un país en serio o nos vamos al diablo. Y tenemos que tener un proyectos de políticas de Estado que tengan que ver con esos temas. Por ejemplo, con el transporte. El transporte tiene que ser complementario y no competitivo entre sí. Nosotros tenemos que el 90%+ del transporte se hace por la vía carretera, que es el transporte más caro. Y el 5, 6% se hace por vía fluvial o por vía ferroviaria, que es el transporte menos contaminante y más barato. Ahora, eso es por una cuestión estructural que falta política de Estado, porque si no, tendríamos que ir a un transporte integrado que sea complementario y no daría lugar a una discusión ideológica, porque el resultado es el mismo, es decir, es la optimización de las oportunidades. Gran mano de obra tendría que haber, por ejemplo, en la construcción. Más mano de obra tendría que haber cuando se rescate la flota fluvial y se la actualice. Es decir, yo creo que todas esas cuestiones están por hacerse. Y que hay puntos donde, más allá de cualquier cambio de gobierno, puede ponerle su impronta y puede ponerse un poco a la derecha, un poco al centro o un poquito más a la izquierda. Pero no puede ser que haya un cambio de norte a sur o de este a oeste o de arriba a abajo en las políticas que yo defino como políticas de Estado y que tienen que ser implementadas en consenso por todos los sectores. Muy bien, muy bien. César, pido, tenemos aquí a la compañera Gaby Maspa Santi, luego Maspa, De Simone y César Cross. Ah, te ruego disculpas. Maspa, soy Maspa Santi, pero Maspa es más corto y más fácil. Breve, por favor, que hay otros dos compañeros. Adelante.
No, no, yo quería un poco decir que lo que pasa a nivel privado también pasa a nivel del Estado, digamos, yo que vengo de la docencia también se le hace muy difícil cortar el teletrabajo, ¿no? O sea, hemos tenido mails a las 3 de la mañana, digamos, ¿no? De directoras, de supervisoras, es una cosa, eso tiene que ir dando un rumbo, un ritmo, que hoy ya está más o menos equilibrado. Mi pregunta iba, que usted ya lo nombró en realidad, doctor, que me parecía importante, es en el tema de la utilidad, o sea, en las ganancias que estas grandes empresas tienen y que no se reparten, ¿no? En el caso de las plataformas es muy evidente, está también el tema de los delivery, que también es muy evidente, la cantidad de, bueno, qué sé yo, digo Amazon porque escuché el otro día los números, 13.000 millones de dólares en un solo día, esto pasó en Estados Unidos, mientras hay millones de puestos de trabajo caídos. Acá pasa y va a pasar más o menos lo mismo. Ir por esto que usted dice, digamos, de ir haciendo proyectos de políticas públicas que vayan teniendo en cuenta que el teletrabajo que llegó para quedarse, esto es evidente, y trae un montón de beneficios, y también hay que estar alertas a un montón de otras cuestiones, el tema de la salud mental, bueno, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. Pero llegó para quedarse, y hay, sí, una serie de trabajos, yo creo que el Ministro de Desarrollo Social está pensando en todos esos trabajadores que van a quedar, que ya están sin trabajo en realidad, el desempleo es muy importante, reunido en sectores que tienen que ver con la obra pública, parece que va a haber un anuncio sobre viviendas sociales, digamos, yo creo que es posible organizar todo eso, por ahí va mi pregunta, ¿es posible organizar todo eso en este estado de cosas, ¿no? En este estado mundial de pandemia y en este estado en que tenemos nosotros una doble pandemia, la pandemia amarilla y la pandemia del COVID, ¿no? ¿La pandemia amarilla se refiere al macrismo? Sí, sí, efectivamente. No, el tema... Sí, coincido con usted en todo eso. Y aparte, quiero hacer referencia a la cuestión de la educación. La educación pública, gratuita, universitaria, fue impuesta por Perón en el año 47, aunque fue declamada por la reforma universitaria en el año 18, ¿verdad? Es decir, fue declamada... pero el que la llevó a cabo fue Perón de un plumazo. E incluso yo creo que nací en el 45, gracias a la reforma universitaria, pude estudiar y recibirme porque mi padre era un modesto trabajador de frigorífico Swiss de Berisso. Pero el tema de la educación y la movilidad social ascendente es una cosa que juega en todos los sectores. Yo creo que tenemos que volver a la cuestión social sin clientelismos, con una renta básica universal que pareciera ser que va para eso el camino, ¿no? Que se va en ese rumbo. Ahora, aparte de eso, la actividad económica de nuestro país, el 70% y pico se consume en el mercado interno, mientras que el 20% y pico es lo que se exporta. Con lo cual, y además tenemos que en el mercado, que la producción de nuestro país, la actividad empresaria, está por debajo del 50% de su capacidad productiva. De manera que yo creo, no soy economista, pero que si inyectamos algún dinero en el mercado y reactivamos la economía en el marco de la evolución que tenga la pandemia, porque eso es imprevisible, como dijo el médico que me hizo la referencia a esa cuestión. Yo creo que la capacidad de reacción, hasta por lo menos un 60 o un 70% de la capacidad productiva,
va a ser inercial y sin que tenga efectos inflacionarios, salvo los aspectos especulativos que hay que cortar. Ahora, después ya sí hay cuestiones macroeconómicas más complicadas y que no soy el autorizado para abordarlas, ¿verdad? Pero la salida de la pandemia, que Dios quiera que esté, pero no se avizora, va a reactivar la economía. Ahora, hay que reactivar la economía, hay que poner orden a la economía, hay que generar un blanqueo o una moratoria, pero para después recaudar y perseguir a los que no pagan. Hay que poner orden en la sociedad y en la economía. Y no hay que dejar que cada uno haga lo que quiera ni dejar sometido a las leyes del mercado los avatares de nuestro destino económico. Porque el pez grande se come al chico. Bueno, sí. Simone, con la brevedad posible, por favor. Sí, rapidito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oscar, una consulta con respecto a la ley. En el Senado, no me quedó claro, ¿ya ingresó en el Senado o el tema del lobby se está dando ahí? Porque realmente estoy totalmente de acuerdo que la ley tiene que salir como la media sanción que tuvo el diputado, ¿no? Tuvo dictamen en la Comisión de Legislación de Trabajo de Senadores. Ayer no pudo ser tratada sobre tabla porque hacía falta los dos tercios de los presentes y está para su tratamiento en el recinto en la próxima sesión. Tal cual como fue aprobada en diputados con un dictamen del oficialismo y hay un dictamen en contra de la oposición. Muy bien, vamos a César Crosita, breve, por favor, porque tenemos que viajar a Santa Fe, creo, ¿no? No, ya en parte me la contestó. Solo quería hacer una referencia al sistema de multas. Y acá el Oscar planteó agravarlas. Y creo que es un camino equivocado. Las multas, los destinatarios es un negocio que tiene 3 empleados y se produce un conflicto laboral, terminan siendo confiscatorias al patrimonio y es la principal causal de la aversión del empresario chico a tomar empleados. Es un mecanismo que está diseñado para la industria del juicio. Y eso habría que corregirlo de alguna otra manera. Está diseñado de una manera que beneficia a los abogados. Y después la otra cosa que tenemos que modificar es, porque hablamos, y vamos a seguir hablando mucho tiempo, decir que hay trabajo en negro, porque hay condiciones que se generan para que exista trabajo en negro. Porque el sistema impositivo también está diseñado para capturar renta de los sectores que producen y no sobre las cabezas de las personas y los que más tienen. Está diseñado para agravar a la producción cuando en el mundo solamente el 80% de los ingresos fiscales se producen a través de las personas, de la ganancia y de la riqueza, y no de la gente que está trabajando. Nada más, ¿no? Yo me contesto sobre la visión de que teníamos visiones encontradas con respecto. Está bien, es una opinión y es válida y la respeto. En el tema tributarista, le aclaro, no es mi incumbencia ni lo conozco. Sí sé que la producción está grabada y la merece un tratamiento diferenciado a las pequeñas y medianas empresas de las empresas de las multinacionales o las empresas transnacionales. Esto sí, pero en materia impositiva, no, porque el trabajador de una pequeña empresa y el trabajador de una empresa multinacional, en materia de derechos, tienen que tener los mismos derechos. En lo que sí tiene que haber un tratamiento diferenciado en lo que hace al tratamiento impositivo y al tratamiento de la seguridad social. Es decir, Domingo Felipe Cavallo rebajó las cargas previsionales y sin embargo no consiguió que se blanqueara ningún trabajador.
porque no ese es el rumbo. Sí podría haber una diferenciación entre cargas previsionales de las pequeñas empresas y cargas previsionales o cargas de la seguridad de las grandes empresas. Pero los derechos de los trabajadores, yo creo que vale lo mismo el que trabaja para una pequeña que para una mediana que para una multinacional. Eso no está en discusión tampoco. No es con respecto a los derechos, sino a las partes de los tributos. Y bueno, eso es lo que hace que después resista el trabajo negro. Lo que gana un trabajador, el 70% más son cargas que se lleva el Estado, de trabajo distinta. Y eso es lo que hace que exista después el trabajo negro. Por eso coincidimos entonces en que va a haber que mantener las cargas sobre las grandes empresas, las multinacionales, y va a haber que reducirlas sobre las pequeñas. El sistema de multas no afecta a las grandes empresas, a una empresa. Yo no hablé de multas. Yo hablé de que la ley se debe aplicar con todo su rigor, luego de hecho un blanqueo que puede durar un año. Pero tiene que haber un punto de partida desde el cual el que trabaja, tiene trabajador en negro, tiene que ser sancionado con todo el rigor de la ley. Si la ley es injusta y es exagerada, se puede modificar. Pero que la ley hay que aplicarla, hay que aplicarla. Muy bien. ¿Algún otro compañero? Bueno, entonces los invitamos a participar en la próxima reunión, que creo que es dentro de media hora. ¿Quién puede darnos alguna forma de relacionarnos con ese encuentro? ¿Está Iturraspe por ahí? ¿Por ahí nos puede decir brevemente la dirección? ¿O Marcelo? No sé. Yo le puedo pasar la dirección, pero me parece que Pancho no está ahora. A lo mejor viene, entró a la reunión. Bueno. Pero no está presente. Sí, bueno, lo hemos visto. Sería un bueno, link. Pero... Lo pongo en el chat. ¿Les parece? Si alguien quiere... Sí, bueno. Es un debate ¿De sobre qué la tema va a ser? Es un debate sobre la Constitución de Santa Fe que incorpora la concertación social, o que un grupo de abogados de Santa Fe están investigando y trabajando ese tema, cómo sería deseable que funcione la concertación social en el marco de la Constitución Provincial en Santa Fe. Y va a estar presente el compañero que está aquí también, Eduardo Benedetti, empresario. Y Francisco Iturraspe, que entró y por ahí debe andar, abogado. Y laboral. por acá andamos, compañero. Ahí está. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Bien, bien. Saludos, Cacho. Muy bueno lo tuyo, como siempre. Un abrazo. Yo les pongo el link acá en el chat, ¿les parece? Dale, pon el link en el chat. La idea es un poco, hoy está encima de la mesa el tema de la concertación social, no solo a un nivel de por arriba centralizado, sino tratar de llevar la idea de un pacto social, de un nuevo contrato, como decía una compañera, bastante importante en este proceso, un nuevo contrato social, pero que esté en toda, no sea de cúpula, sino que sea de abajo para arriba. Entonces esto es un poco lo que queremos debatir y la propuesta de incluirlo tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Es decir, que sea una concertación que venga de abajo. Esa es la propuesta. Bueno, entonces vamos a agradecerle la visita. Ha sido un honor tenerlo a usted, doctor y compañero Oscar Cuartango. Esperamos que volvamos a poder reiterar esta solicitud y poder tener una nueva conferencia con usted. El país va a necesitar, y la sociedad, y los compañeros, y el mundo, el pueblo entero va a necesitar, a la salida de todo esto, reordenar todas las cosas, como de alguna manera usted ya lo ha expresado, y reelaborar el proyecto de ser una nación, ¿verdad? Que es lo que deseamos, siempre hemos cargado eso sobre las espaldas y queremos realizarlo, queremos ser nación, como decía el hoy Papa Francisco hace muchísimos años. Muchísimas gracias, el agradecimiento, el honor de haberlo tenido en nuestra casa y el agradecimiento a todas las compañeras y compañeros que han participado. Están ustedes invitados en la próxima
reunión y a la reunión del próximo viernes, cuyo todavía no tenemos el disertante. Gracias, Oscar. Un abrazo para usted. Gracias, Oscar. Hasta la próxima, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero, por la invitación. Poquito. Chao, compañera. Mafa. Chao, Mafa. Hasta luego. Adiós. Chao, hasta luego. Gracias. Saludos. Nos vemos el... Saludos, compañero. Saludos. Nos vemos. Nos vemos más tarde, nos vemos en media hora. Bueno, desde Luján, Buenos bien. Aires. Si me dejo los 5 minutos, no me ponga falta, profesor. No, muy bien. No, tranquilo. Bueno. Bueno, me voy a comprarlas. ¿Querés algo, mi amor? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Eh?